28-27. Volvemos a la sexta serie, se va a largar, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Carlito Puccinelli en la punta de la carrera, se repite la película, va el Chapulín Oyola a buscarlo, tiene ganas de correr, de acelerar, el Chapulín que por afuera la curva con Oyola, va a hacer la pausa para buscar la tijera, sale Puccinelli, viene Oyola, pasan los charquitos de agua, y va Puccinelli y el Chapulín, lo corre el piloto hombre de Gineco, Sartori le cierra la puerta a la cara, Ali Wendelhoff en la lucha por la tercera y cuarta ubicación, el de Dorrego quedó por adentro y me parece que lo va a pasar a Sartori, ejecuta la maniobra, Ali Wendelhoff, el hermano de Ramiro, para hacer el nuevo tercero, mirá que debut para el pibe, viene Puccinelli, ahora sí lo aguanta Oyola, pasa Pucci, pasa el Chapulín, pasa Neuwendailov, Sartori con Klappenbach vienen a las chapas en la lucha por esa cuarta ubicación, se hizo lugar Agustín y es el nuevo quinto de la prueba. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. Puccinelli ahora sí maneja la carrera a su antojo, pisa la recta N de distribuciones para cumplir una nueva vuelta, pasa Oyola, pasa Neuwendailov, Sartori lo tiene que aguantar a Klappenbach que sigue con más ritmo todo. Detrás de ellos la máquina de Brian Madrid. En la sexta ubicación el puntero tira el auto. En la curva Color Shop a pleno sol brilla Puccinelli, que deja la curva 4 para entrar en la última vuelta de carrera. Pasa Carlito, pasa el Matillola. Ahí está en el Wendelhoff. Klappenbach que pudo con Sartori. Y es el nuevo cuarto de la prueba, por más que sigue fallando, fallando fogonazo y pierde. Se va quedando, Lucho. Se va quedando Klappenbach. Una lástima con el auto de Petracci. Nada de esto le importa a Carlito Puccinelli, el piloto del Emporio de las Placas, que va a ganar. Ganó. Ganó Puccinelli, segundo Oyola, tercero en gran trabajo, Neuwendailov.